Eres un verdadero santo. No podía soportar ver a nuestros niños muriéndose de hambre. Jade me ha llamado. Va a llevarle explosivos a Said. También me ha pedido que hable con Rajit sobre la colmena de coléricos para asegurarse de que se mantiene alejada. Activó las antenas. Crane, Said me ha contado lo de los explosivos que habéis encontrado. ¿No es perfecto? Jade se los dio a Said. Él estuvo en una brigada de explosivos y sabe del tema. Sí, hemos tenido suerte. Aunque habría preferido encontrar algo de anticina. Mi colega Omar se está asegurando de que Said les ponga unos buenos temporizadores. Tenemos que salir pitando antes de que exploten. ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? Sí, hay que volar el nido y ahora es posible. Pero si se hace, lo haré yo solo. Pero... es mi plan. Lo ejecutaré a la perfección. Pero...
Mierda. No vale la pena discutir contigo, ¿a que no? Pues vale, contactaré contigo en cuanto Said termine con las cargas. Rahim, ¿trato hecho? Supongo. Rahim, ¿trato hecho? Sí, trato hecho. Y otra cosa, no paro de ver un tipo de infectados muy extraño. ¿Está el doctor Zer en su camión? Me gustaría comentárselo. Eva, está en la enfermería viendo a la doctora Lena. Gracias, hasta luego. Doctor, ¿tienes un minuto? Ah, ¿eres Crane? No. ¿En qué puedo ayudarte? Crane, ¿recuerdas que te conté lo de aquel infectado extraño que vi? ¿El que me miró y salió por patas? Bueno, pues acabo de ver otro y ha hecho lo mismo. Creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas. Los llaman huidizos. Por lo visto, prefieren ciertas áreas de la ciudad, pero solo aparecen de noche. Por casualidad, no podrías capturar a uno y traerme una muestra de carne, ¿verdad? Mira, se me ha ocurrido algo. Sé que son conjeturas, pero si esas criaturas prefirieran las áreas donde dejé mi cebo experimental... Bueno, no nos precipitemos, pero recoge una muestra, por favor. Y tiene que estar fresca, así que tráemela rápido. Muy bien. ¿Y dónde puedo encontrar a esos seres? Me han dicho que el dependiente ese les está siguiendo la pista. Parece ser que hay supervivientes en el bazar. La bruja es uno de ellos. Si hay alguien capaz de montarse películas con tal de ponerse a salvo, esa es Dalia, seguro. ¿Has dicho que es una bruja? Es ella quien dice ser una bruja. Asegura que los infectados ni la tocan gracias a su magia vudú. Se comenta que la vieron atravesar tranquilamente toda la ciudad sin que le pasase nada, de noche. Puede que sepa algo que desconocemos. Tal vez. O puede que simplemente sea que es fea y vieja, ¿no? Aquí está, el mejor corredor de la zona. Yo vi a alguien entrando en el colegio. Me pregunto qué estarán haciendo allí.
¿La tienes? Bien hecho. Aquí tienes la llave que te prometí. Es de mi antigua casa de empeños. Solía ser la mejor de la ciudad. Hablando de la casa de empeños, ¿me harías otro favor? Necesito que me traigas algo de la tienda. Vas a ir allí de todos modos, ¿no? ¿El qué? Es un... No te rías, ¿eh? Es un muñeco de Rey McCall. Sé que parece una tontería, pero significa mucho para mi hijo. Cere me ha pedido que le lleve una muestra de ese huidizo que vi delante del colegio. Cere dice que suelen aparecer en ciertas zonas de la ciudad, así que es ahí donde debería centrar mi búsqueda. También me ha dicho que no pierda el tiempo, que debo llevarle la muestra aún fresca. Los walkie-talkies funcionan mucho mejor. Me pregunto qué habrá pasado. Los exploradores han visto a gente entrando en el colegio. Allí está pasando algo. ¿Qué puedo hacer por ti? El doctor Cere dice que sabes dónde encontrar a esos... huidizos. ¿A los infectados súper rápidos? ¿Cubiertos de ampollas verdes? Ah, sí, sí. Puedo decirte a dónde ir. Aquí. Aquí y aquí. Aunque, si te digo la verdad, si aún no te has metido en problemas, no hay razón para ir a buscarlos. Muy inspirador. Gracias. Thank you.
¿En qué puedo ayudarte? De todos los distritos. Componentes eléctricos para Rahim. No esperes que las radios funcionen mejor. Rahim quiere construir un robot corredor. Tiene ideas raras en la cabeza. Soy Backshot. ¿Estás labrando? ¿Qué puedo hacer? Estoy la mayor. He pensado. La graba. ¿Sería? ¿Necesitas algo? Tranquilo, tío. ¿Estás ahí? ¿Qué pasa, Spike? Nada, que si me necesitas estaré en la estación marítima ayudando a Morgan a preparar la barcaza. Hay alguien en el colegio. Los exploradores han visto a gente entrando allí.
aquí vigilando el cotarro, no pasa nada. ¡No, no! Menos mal. No estás infectado, ¿verdad? Oye, ten cuidado ahí fuera. Esas cosas están por todas partes. Toma, esto es para ti. Mucha suerte, amigo mío. Y ten cuidado.
Vaya, por fin has venido. Te llamé hace días. ¿Eres siempre tan lento? Tal vez seas inmune a mis llamadas. Me alegro. Los fuertes son más difíciles, pero merecen mucho más la pena. Debes de ser la bruja. ¡Cuánto orgullo y desdén! Es obvio que no crees en esas cosas. Estoy aquí porque me han dicho que posees cierta habilidad. ¿Quieres saber cómo hago para caminar entre los inmortuis sin que me ataquen? ¿A que sí? ¿Eh? ¿Se puede hacer? ¿Tú? No. Eres demasiado grosero e ignorante como para obtener semejante conocimiento. Pero hay otro modo. Podría prepararte algo. Estoy abierto a negociar. Si estás aquí es porque yo quiero. Quiero que tengas esta habilidad, ya que la necesitarás para hacerme unos favores. Esta noche, cuando los coléricos hayan salido a cazar, quiero que vayas a las cuevas y que me traigas tantas setas negras como puedas coger. Las usaré para prepararte una poción. Es todo cuanto necesito, por ahora. Ahora mismo tengo una oferta especial. De verte sano y salvo. ¡Atención! ¡Atención! Como no puedes oír los silbatos para perros, tenemos que comunicarnos contigo directamente. Te ordenamos que vengas de inmediato. Aquí, Crane. ¿Eres tú, Tolga? Quiere hablar con nosotros. Pues yo no quiero hablar con él. Repito, tus órdenes son venir inmediatamente. Eso es todo. Apaga la radio. ¡Listo!
¡Vamos, cabrón! ¡Muérete! ¡En la cabeza! Gracias. Me has salvado la vida. Usemos términos simples. Hola, chicos. ¿De qué se trata esta vez? ¿Sabes lo que es una batería? ¡Tolga, no lo aturulles! En el compartimento del motor de un autobús hay un rectángulo pesado. Sé lo que es una batería. Necesitamos baterías de autobús, con placas para uso marino y con una tensión nominal de 1300 CCA o superior. CCA es la corriente de arranque en frío, obviamente. Eso es un pedazo de batería. Sí, unos 50-55 kilos cada una. El equivalente a un montón de piedras grandes. Es estadounidense, se enfada con el sistema métrico. Vamos a necesitar tres. Puedes usar tu fuerza bruta. Sabemos que a los primitivos os encanta demostrar lo fuertes que sois y alardear de capacidad física. ¿Creéis que atraerá a las hembras? Feo y tonto, lo tiene todo. Ah, ¿cómo puede vivir así? ¿Quién sabe? Ya tienes tus instrucciones. Ahora ve a interpretarlas a tu manera. Tan solo quiero hablar. Pues limítate a escuchar. Primero te abriré un agujero en la cabeza, luego te la reventaré. Basta, Edward. ¿No querrás asustar a alguien que podría estar dispuesto a ayudarnos? No conocemos de nada a este tipo. No discutas conmigo. Déjale entrar. Parece que Errol quiere hablar contigo. No causaré ningún problema. ¿Acaso me ves preocupado? Acojonado, más bien. Es perspicaz. Pasa, pasa.
Soy Errol. Kyle Crane. Esta es mi sobrina Salia y ese es su hijo Eren. Perdona, Edward, pero hace bien en preocuparse demasiado. Nos persiguen unos hombres sin escrúpulos. No sé por qué, pero me resultas familiar. Lógico. Se invirtió mucho dinero durante la campaña para empapelar la ciudad con mi cara. Pues claro, eres Errol Asani, el gobernador de la provincia. Gobernador de nada. Pero Rice ha decidido que todas las figuras políticas son una amenaza para él. Así que ha ordenado mi ejecución. Casi me mataron una vez. Fue así como perdí la pierna. Pero parece que no se han rendido todavía. Un grupo de matones me ha seguido hasta mi último refugio en la colmena. Edward estaba allí. Dice que estaban registrando la zona. Es mera cuestión de tiempo que acaben llegando hasta aquí. Parece que estás metido en un buen lío. Te pagaría bien si me ayudases a salir de él. Me dicen eso muy a menudo. Créeme. Crane, lo que yo te ofrezco no te lo ofrecerá nadie más. Hemos tenido una idea para mejorar la dinamita que trajiste. Me lo pensaré. Ven a vernos en cuanto puedas. De acuerdo.